hacemos balance de una iniciativa que está dando buenos resultados. Los cursos de Onda Inserta están consiguiendo que un 60% de los usuarios logren trabajo en el área en el que se han formado. En total, son 82 las personas desempleadas las que han conseguido un trabajo de las 138 que se han formado. Además de estas 82 personas, 48 han conseguido un trabajo vinculado directamente con el curso que han realizado. Dado el éxito del programa, el Ayuntamiento ha decidido reforzarlo con la contratación de otro técnico de prospección de empleo. El Ayuntamiento mejora la zona de Artesa al remodelar la Plaza del Carmen y apostar por aplicaciones cerámicas de empresas del municipio. En esta ocasión, el material cerámico utilizado proviene de la empresa Framovi de Artesa y de la ondense Peronda. Tras la reforma de la plaza, se ha culminado el proyecto aprovechando mejoras en el alcantarillado. El Ayuntamiento de Onda mantiene su campaña de mejoras en las zonas periféricas del municipio, como es el caso de Artesa, Tossalet o Monteblanco. De ahí que este año la inversión prevista supere los 100.000 euros. Este pasado lunes ha comenzado un nuevo ciclo de gimnasia de verano para mayores. La semana pasada ya se entregaron los diplomas de los más de 90 participantes de las actividades deportivas de los cursos de invierno. Onda forma parte de la red de ciudades saludables y promociona de forma activa todos los hábitos de vida saludables entre todos los segmentos de edad. Onda vuelve a ofrecer el cheque guardería para el próximo curso, tras beneficiar a más de 160 familias en el último. Se trata de una ayuda dirigida a los padres de alumnos de 0 a 3 años que asisten a escuelas infantiles y guarderías del municipio y para el que el Ayuntamiento destina una partida de 125.000 euros. La convocatoria para optar a estas importantes ayudas estará abierta hasta el próximo 28 de junio. Para optar a ellas, al menos uno de los padres o tutor legal del menor debe de estar empadronado en Onda más de 5 años. El Ayuntamiento ha dado el primer paso para crear un banco de libros tras el acuerdo con padres, docentes y libreros. El equipo de gobierno ha acordado aprobar ayudas directas para todos los escolares de Onda de educación primaria y secundaria con el requisito de estar 5 años empadronado en Onda y no ser repetidores. El material comprado con estas ayudas deberá ser cedido, al final del curso, a los fondos bibliográficos que se están creando en cada curso escolar. Se diversifica la programación cultural en la calle para acercar los actos a todas las zonas de Onda. Tal y como ya ocurrió el año pasado, el Ayuntamiento organiza en distintos enclaves del municipio actividades culturales como en El Salvador, la Plaza España, la Fondedins o el Raval. Uno de los acontecimientos más importantes y esperados por los ondenses es el Onda Spy de Jazz a cargo de la Big Band, que se celebrará este mes de julio en la Plaza España, en la Fondedins y en el Raval de San Josep. En verano también hay programadas actuaciones en El Salvador, en la Plaza España y el Raval. Un apunte más relacionado con la cultura, porque la inversión de 30.000 euros del Ayuntamiento en la Escuela Municipal de Teatre refuerza la programación cultural de la localidad. El equipo de gobierno respalda esta cantera teatral que está al nivel de una escuela profesional y cuyas representaciones se suman a la intensa programación cultural ondense. Y hoy cerramos el programa con un pequeño aperitivo del concierto de Pablo Alborán, que actuará en el recinto multiusos el próximo 10 de agosto en su única actuación en la provincia. Prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejar.